volvendo a esa idea de a xente de familia humilde que se dedica a formación profesional e os que se poidan permitir pois, pagarse unha boa matrícula, pois si poderán acceder á universidade. Dejar de invertir en I+D es el fracaso asegurado. Esto lo veremos en los próximos años, décadas, y luego pues quizás nos arrepentiremos y ya será demasiado tarde. El curso académico empezó calentito. ¡Policía asesina! Y las protestas no han cesado. Allá a donde va el ministro de Educación se encuentra con una comitiva de estudiantes enfurecidos. Los recortes en las becas son el principal escollo. Los gastos son muchos. Que somos tres fuera de casa, eso es un gasto enorme para los pais. La comida, si te tienes que quedar, si tienes que comprar un libro. Y las cuantías de las ayudas han disminuido. El año pasado recibí unos 3.400 euros y este año 1.000 euros menos. Gente que ha cobrado beca y que le han dado por los libros 60 euros solo, cuando estaban dando 600. Además, el gobierno ha endurecido algunos de los criterios para obtener la beca universitaria. La exención en primer curso, haber obtenido una calificación de 5,5. Ante tal panorama y con la difícil situación que están viviendo las familias gallegas, los impagos en las universidades se han disparado. Vamos a intentar analizarlos en profundidad de las propias universidades, nome por nome. Solo la Universidad de Vigo cuenta con 660 alumnos afectados. Una situación que podría suponer el abandono de los estudios para muchos universitarios. Para evitarlo, las tres instituciones y la Xunta han creado un fondo especial de ayudas. Decidimos conxelar un ano máis as matrículas de grau para o curso 2014-2015. Al menos una buena noticia. La Xunta aprobó ayer la congelación de las tasas para el curso que viene. Un respiro después de que el año pasado subieran los precios de todas menos las de primera matrícula. Los rectores se han cansado de alzar la voz por el recorte en la financiación, la última vez a través de un manifiesto conjunto, un frente común contra los recortes. Sin investimento en educación superior, ni en I+D+I, será inviable o funcionamiento de las universidades públicas. Si alguien sabe de ajustes, son ellos. Los investigadores de todas las universidades. Futuro a corto plazo, yo ya tengo planes para irme al extranjero. Es la cara más amarga de la crisis. La temida fuga de cerebros es ya una realidad.